A ver, me ha vuelto a pasar. He empezado a grabar y a los 10 y tantos minutos ha vuelto a cascar. ¿Qué es lo que he hecho? He bajado la calidad del agua, ¿vale? Y he puesto el nivel de detalle al nivel recomendado. Tenemos el Higes, pero el Higes, recordad que era experimental y sigue siendo experimental, aunque ahora mismo no nos salga la advertencia. Así que lo vamos a dejar en recomendado. El Watt lo vamos a dejar en medium, que es como estaba también. Y vamos a probar, tío, porque es que ya me estoy volviendo absolutamente loco. Porque es que casca, 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 casca y casca y recasca y es imposible tirar. Entonces, ahora, como de costumbre, resumen. Me había tirado al norte, a la derecha, o sea, al oeste del árbol setas, este, del bosque de setas. He ido abajo y me he encontrado con un Reaper, ¿vale? Otra vez. Justo cuando estaba escaneando un trozo de la planta térmica. Que eso sí tienen modelado. Así que tenemos un trocito de la planta térmica, pero he visto un Reaper y me salió un aviso abajo. Se detectan múltiples formas de vida del Reaper Leviathan, que es como se llama el Cuernos. Y digo yo, como tenga más de uno, me voy a cagar encima. Pero bueno, no ha pasado nada, estaba lejos, no me ha... Ni siquiera se ha enterado de que estaba ahí. Estaba bastante cerca, no muy lejos. O sea, no estaba tan lejos como realmente parecía. Pero bueno, nos hemos sacado un trozo de planta térmica. He hecho también... Bueno, he terminado de hacer realmente la piscina lunar, ¿vale? Que ya está, ya la he construido, ahora la veremos. Si no casca esto otra vez, espero que no, vamos. Espero por Dios que no. Wow. ¿Esto qué es? Esto no será diamante, ¿no? Por algún motivo. Es cuarzo, vale. No, 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 no. Uy, que está aquí al lado el pavo. Vale. Pero ¿qué lo que pasa? Hemos hecho la piscina lunar, pero no tiene la estación de mejoras. La estación de mejoras es esa parte, tío. Y eso es una putada. Eso es una gran putada. Hostias, ¿y esto? Este pedazo de... ¡Oh! El Blood Kelp, tío. Aquí está. Vale. Vale, pues el Blood Kelp lo tenemos al oeste prácticamente. Justo al oeste de la base. Ah, aquí esto es lo que yo vi en su día, yo creo. Que dije, coño, pues si está aquí al lado. Aunque yo recordaba que estaba como más cerca. No más cerca, sino más arriba. Estaba más en la superficie. Vale, pues aquí puede haber también hundimientos y trozos interesantes, ¿vale? Lo que pasa es que van a estar muy abajo y no los voy a poder pillar, me parece a mí, ¿eh? Vamos a seguir bajando un poquito a ver si vemos algo. Sí, no te preocupes, que no voy a pasar de 200. O lo voy a intentar. Vale, eso parece cuarzo sin más. A ver. Esto aparte son pruebas, ¿eh? Tampoco... ¡No! No quiero hacer muchas cosas. Ojo, es que está muy abajo, tío. Es muy, muy profundo, tío. Donde va a haber cosas ricas va a ser ahí abajo, no aquí arriba. Y todavía no puedo bajar. La putada es esa, que... Claro, he hecho la piscina lunar. ¿Qué es esto, por cierto? He hecho la piscina lunar, pero... Esto no es nada, vale. Pero si no tengo la estación de mejoras, no me sirve de nada la piscina lunar ahora mismo. Me sirve para cargar la batería que llevo puesta, que no me sirve de nada, como digo. O sea, no, no me interesa en absoluto esa mierda. No me interesa lo más mínimo. Entonces, estamos como un poco vendidos ahora mismo. Debería mirar. Es que no sabía que había, que estaba aparte la estación de modificación del Simo, tío. Vaya putada más grande. Vale, hemos ido al oeste. Vamos a ir un poquito más por aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Ah, no, es un huevo. Vale. No, no, no. Vale, ahí tenemos una de esas que nos... Me hace daño al este, ¿no? Ni siquiera me pilla. O sea, ni siquiera me ataca. Pues vale, pues mejor. A ver. Estas son las dunas. Las dunas chungas, ¿no? Las dunas donde puede haber un... No, pero estamos muy arriba. No debería haber Reapers por aquí. Y a lo mejor sí que tenemos alguna cosita rica. Por aquí accedemos a las membranas, al gran arrecife. En el gran arrecife hay cositas. Esto creo que será la desalinizadora, seguramente. Vamos a ver. Desalinizadora, correcto. Y el otro que hay aquí, supongo que será lo mismo. Desalinizadora, sí. Vale, pues vamos a pasar de las desalinizadoras. Vamos a bajar por otro lado, ¿vale? Vamos a bajar por aquí. Aunque no sé yo si vamos a poder bajar mucho, la verdad. No las tengo todas conmigo. 150. Estamos ya en el puñetero límite, tío.
y salir de aquí es bastante problemático. Vale, ¿eso qué es? No, eso no es el gran arrecife todavía. Realmente el gran arrecife lo tenemos al lado, podríamos bajar. Si viésemos algo interesante, podríamos bajar a por ello. Pero ahora mismo como que no, ¿sabes? Como que no vemos nada. Esta sería buena zona para plantar una base. O sea, para que hubiese una base abandonada, me refiero. Estaría bien. Eso no ha cargado todavía. Está en ello, está en ello, está en ello. Cargó. Vale. ¿Es de noche o estoy en una cueva? Será de noche, supongo. Y, sí, está anocheciendo. Y está ahí. Es una noche más cerrada que vete tú a saber. Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver. Estamos ahora mismo en el gran arrecife, en la zona de las membranas. Vale. Si vemos aquí algo, me puedo aventurar. Me podría aventurar. ¡No! Vale. Vale, es que aquí da igual dar luz o no darla, que no veo nada. Aquí deberían verse los restos. Deberían estar iluminados un poco, ¿verdad? Aunque por aquí, como hemos visto, puede haber cajas también, ¿eh? Puede haber cajitas de fragmentos, o sea que hay que andarse al loro. Aunque estemos un poco arriba, como esta zonita que está un poco así en plan arriba, podría haber trocitos, ¿eh? Así que hay que andarse al loro por si acaso. Los restos los tenemos ahí al lado. A ver, es que esto es grandísimo y si no puedo bajar no me voy a poder orientar. Esa es la gran putada, tío. Esa es la gran putada. Vale, de momento parece que aguanta el OBS, o sea que a lo mejor era eso, tío. Al ser experimental nunca me ha dado problemas, la verdad, jamás me ha dado problemas. Pero de momento está aguantando. Yo, bueno, no, de momento ha aguantado lo normal, que llevamos 5 minutos nada más. Uf, que las cargas siguen igual de mal, ¿eh? O sea, el tema del rendimiento no tiene nada que ver con el... con los detalles. Con la calidad, vamos. Madre mía. ¿Qué tal si cargas? Así como idea. La putada de haber venido aquí, ahora que estoy pensando, es que tenemos el bug ese que nos jodió el juego varias veces. Realmente no hemos hecho nada, lo cual está bien si se nos jode el juego. Ya que no pasaría nada. Vale, podría volver a entrar. En plan, por si acaso ha hecho spawn nuevas cosillas. Que yo supongo que si aquí está la piscina lunar, aquí podría estar también la estación de mejoras. O sea, tendría sentido. Joder, madre mía, cárgate, por Dios. Carga. Joder, ¿cómo va esto, tío? Mira eso, a un FPS. A un FPS, a tope. Vale, tenemos... Oh, ¿qué es eso? Esto es algo nuevo, ¿eh? Esto es algo nuevo. ¡Oh, planta térmica! Pues mira, con el que he cogido antes fuera de cámara, bueno, que no se ha grabado, la tenemos. Perfecto. Pues sí que hacen spawn cosas. Pues oye, merece la pena venir de vez en cuando. Merece la pena venir de vez en cuando, ¿eh? Ya te digo. Si no casca algo... Voy a guardar, de hecho. Voy a guardar, que no me fío un pelo. ¿Esto qué es? ¿Piscina lunar? Nada. Esto es planta térmica, supongo también. Sí, planta térmica. Piscina lunar y planta térmica. Vale. Pues solo tenemos la planta térmica, oye. Algo es algo. Aunque ahí arriba yo creo que no nos hace mucha falta. Tal y donde... O sea, donde estamos, realmente no nos hace mucha falta. Voy a echar un vistazo rápido. Mira, aquí tenemos un premio. Vale, de compensador de presión. Que creo que teníamos uno, o sea que con este igual tenemos... Ah, pues sí, lo tenía ya. Vale, pues nada, entonces nada. Compensador de presión, no me interesas. Vamos a ir arriba. Es que, uff, qué mal va, tío, qué mal va. Mira esto. Mira esto, chaval. Mira esto. Vale, ahí le veo. Vale, pues oye, tenemos la planta térmica. No hay mal que por bien no venga. Algo es algo. A ver, ahora voy a guardar, como digo, otra vez. Vale. Oye, cuando guardo se ha como... Se ha vuelto mejor. O sea, tira mejor ahora. Un poco mejor. Vale, vamos a tirar para arriba. Como digo, podría ir a las montañas, pero no me interesa en absoluto ir a las montañas. Porque creo que no hay nada allí.
No hay nada que me interese ahora mismo, ni ningún plano chulo ni nada. Entonces, pues eso. Madre mía, no, 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 esta era la zona chunga, esta era la zona chunga. No casques, por Dios, ¿eh? Creo que aquí hay otro bioma, que es el que intenta cargar, yo diría. Y por eso tarda tanto y por eso se me cascó el juego varias veces la otra vez. Joder, está tardando bastante más que la otra vez, ¿eh? Está tardando bastante, bastante más. Uf, esto casco. Uf, vale. Ahora cascó. Ha cascado. Me cago en la leche. Me cago en todo, tío. Es que es increíble. O sea, no sé qué leches hay por aquí que lo intenta cargar y es que revienta el juego. O sea, revienta el juego. Vale, vamos a intentar ver lo que hay aquí. Voy a volver a cargar y volvemos ahora enseguida. Hasta ahora. Volvemos aquí. ¿Dónde está el...? Hostia. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Eh! ¿Dónde está el Simoth? ¿Qué me estás contando? ¿Dónde está el Simoth? ¿Qué cojones? ¡Que no está el Simoth! ¡Que me ha desaparecido el puto Simoth! ¡Ah, míralo, coño, hijo puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué susto, tío! ¡La madre que lo parió! ¡Ay, Dios! ¡Qué puto susto me acaba de dar! Vale, el tema es, ¿dónde está la base ahora? Coño, a ver, ¿te centras o qué? Vale, está por ahí. Vale, a ver, voy a guardar ahora que tengo 90 de oxígeno, ¿vale? Que no me pase otra vez esto. A ver, vamos a salir. Hemos ido como hacia allá, yo creo. Ha sido hacia el este un poco, ¿no? Para ver qué era lo que había por ahí. A ver. Vamos a ir a la superficie. Ah, pues estamos yendo como para la aurora. Aquí no debería haber nada. Estamos al sur, entonces. ¿Este es el último bioma? Sí, es uno de los últimos, yo creo. Vale, vamos a ir para adelante. Es que me he metido aquí en un jardín de la leche. Si no podemos dar un rodeo... Ah, vale, coño, es una ballena. ¡Ah, mírala! ¡Va por encima! Como las que vi yo la primera vez. Molan mucho más así, ¿eh? La verdad. Mira cómo molan. Ahora la vais a poder admirar porque va a volver a cascar el juego, seguramente. Cascar el juego. No me preocupa mucho que casque el juego. Tampoco. O sea, me preocupa mucho más que casque el OBS, la verdad. Que casque el juego no me importa demasiado, pues eso, porque voy guardando y ya está. O sea, tampoco es un problema de la leche. Pero coño, que casque el OBS ya me toca los huevos, porque pierdo todo lo grabado, todo lo que he encontrado, todo lo que he construido. Lo perdemos. Ballenita, ¿me cubres? ¿Me cargas un poco el escenario o qué te parece? ¿Qué tal? ¿Cómo lo hacemos? ¡Eh! Ahí hay un. ¿Qué es eso? Ah, este ya lo vi, yo creo, ¿eh? Esta zona ya la vi. Oh, pues igual no, ¿eh? Está como muy abierto todo. Uy, qué cosa más rara. Da igual, ¿eh? Aquí no hay nada que me interese, ¿eh? Sí, creo que ya entré. Ah, no, espérate, hay un... Ah, no, hay un foco solo, no, no. Aquí ya entré. No me interesa porque en esta zona no hay nada que me interese. O sea, no puedo hacer spawn nada interesante. Todo lo interesante ahora mismo ya está a grandes profundidades. No me jodas, otra vez te pones a... No me fastidies, tío. No, no puede ser esto, no puede ser. Si no, voy a tener que dejar de jugar y esperar que lo actualicen un poco y que quiten estos bugs porque esto no es normal. Esto no es normal. A lo mejor es cuando carga el gran arrecife y cuando lo descargas, cuando empiezan a pasar estos fallitos. No lo descarto. No lo descarto. Si casca otra vez ahora. Vale, aguanta. Aguantas. Aguantas. Vale, está cargando. Ojo, es que madre mía lo que tarda, tío. Y vuelve. No, ahora que. Uf, uf, uf. Vale. Parece que ya ha cargado. Vale, ¿qué es esto? Es una mesa. ¡Eh! ¡Es una mesa! Hostia, pues voy a pillar la mesa. A ver si puedo. Si puedo pillar. ¡Ah, pues sí! ¡Mesa de bar! ¡Ah! Pues para el nene. Me van a morder, ¿verdad? Están atacando el Simoth ahora mismo. Mesa de bar, toma ya. Míralo, míralo. Está atacando el cabrón la nave. Vale, oye, pues sí que había algo al final que me interesaba. Una puñetera mesa de bar, pero bueno, oye, nunca se sabe. Vale, vamos a ir hacia allá entonces. Tranquilo, tranquilo. Y vamos a probar la planta térmica. La putada de la planta térmica. Coño, aquí hay otro. Restos grandes, además.
Pero no, no creo que haya nada interesante. La putada de la planta térmica es eso, que si no hay calor, no hay energía. Coño, si estamos ya aquí. Estamos justo aquí. A ver, vamos a mirar si esto ha terminado, macho. Lo cual dudo bastante, pero hay que probarlo. Sigue escaneando, tío. Y aquí no me sale nada. Pues vale. Pues nada. Hombre, a lo mejor es que también es cierto que por aquí la única plata que hay es en... Bueno, pero me lo debería encontrar. O sea, la plata está en el túnel este que tenemos al lado. Joder, otra vez a cargar, tío. No me lo puedo creer. Vale ya, por Dios. Vale ya. Hazme el favor. Vale, no hay sonido, pero bien. Vamos a guardar. Ah, como veis, está la hecha la piscina lunar, que claro, esto no lo habéis visto. Pues ya tenemos la piscina lunar, súper chula. Tenía ya prácticamente todo hecho. Tenía los cuatro lubricantes, tres lingotes. Lo único que he hecho ha sido coger un esto más, un trozo de titanio más, que en realidad han sido dos. Y ya la hemos creado. Y míralo, la he puesto aquí y queda perfecto. Solo dos patas, porque las otras dos quedarían muy abajo. Pero mola, porque puedes entrar súper fácil con el. Con este, con el Seamoth. Y súper chulo. La putada es eso, que antes venía con la estación de modificación todo junto, yo creo. Creo que sí, o igual la. No me acuerdo ahora, pero creo que sí. Y ahora hay que encontrarla. Y no tengo ni la más mínima idea de dónde puede estar. Tal cual, o sea, no tengo ni idea. Vamos a probar esto, a ver qué es lo que requiere. Lingote de titanio. Magnetita, ¿en serio magnetita? Pues magnetita he visto por ahí, creo. Y lubricante. Magnetita, ¿por qué magnetita? 50 de energía al minuto con más de 15 grados. Debería hacerme un termómetro para mirar dónde ponerlo. Pero como no tengo magnetita, de momento vamos a pasar. Magnetita. No, magnetita hay en. Es en las setas, no dentro de las setas. Puede haber magnetita o serpientes, pero magnetita puede haber. Lo cual sería interesante. Voy a bebérmela. Ahí está. Vale. Vale, pues tenemos la planta térmica, lo cual es guay. Guay, guay, guay. Vale, voy a mirar. Voy a echar un vistazo a la wiki, ¿vale? Por no andar dando palos de ciego. Voy a echar un vistazo a la wiki y voy a mirar dónde puede estar la estación de modificación. Que es lo. Realmente es lo que necesito. Con la estación de modificación ya solo. Voy a hacer mejoras de inmersión y con eso ya podemos buscar por el fondo tranquilamente, que es realmente lo que quiero hacer, porque ahora mismo con 200 de metros de profundidad estamos totalmente limitados, no podemos hacer nada. Así que, lo dicho, voy a echar un vistazo a la wiki y ahora vuelvo. Hasta ahora. Vale, pues le he echado un vistazo rápido y resulta que está en varios restos, ¿vale? Están los restos de. Bueno, en varios no, en dos realmente. Creo. Sí, en dos. El de las montañas y el de las dunas. Las montañas y las dunas son los dos biomas donde está nuestro colega el Cuernos, ¿vale? También está en el Blue Kelp, pero está demasiado profundo como para poder pillarlo. Así que nuestra única oportunidad es o ir a las montañas o ir a las dunas y enfrentarnos a nuestro colega el Cuernos y a ver qué es lo que pasa. Es posible que muramos. ¿Qué mierda llevo encima? Llevo bastantes cosas. Espérate, voy a dejar algunas, ¿vale? Es que me da miedo que. Me parece que voy a morir, ¿vale? Así que vamos a dejar algunas cosillas. Parece como que me. Ah, no, no, vale. Ya he soltado las bolitas. Vale, vamos a ir aquí. Vamos a dejar agüita y tal, que llevo un montón de agua. Me voy a llevar solo dos de agua. Vamos a dejarlo aquí. Joder, sigue ahí, sigue igual, cago en la puta. Me voy a llevar. De hecho, me voy a llevar una. Voy a dejar uno de los mirones. Baterías tengo a tope. Vale, voy a dejar esto, esto y esto y esto. El Seaglide me lo llevo. Los dos tanques los necesito y son baratos de hacer, o sea que me los llevo los dos. Botiquines me llevo los dos por si acaso también. Y en principio, nada más. Todo lo demás es medianamente sencillo de hacer. Así que podemos ir tirando. Realmente lo que más cuesta de hacer son. Bueno, de encontrar son los blueprints, está claro. O sea, ahora mismo está clarísimo eso. Así. Uy, uy, cuidado. Vale. Salud 85. Una polla como una olla. Espérate, vamos a arreglar esto. Que como nos coja el Cuernos. Que quisiera poder intentar salir, ¿vale? En principio, creo que las montañas estaban al. Este, ¿no? De las.
del árbol setas, que es donde vimos, bueno, que creo que lo vi fuera de cámara, no estoy seguro ya. Ya no estoy muy seguro de qué es lo que he grabado y qué es lo que no. Voy a guardar, por cierto, que me da miedo que esto casque. No ha vuelto a cascar desde que le he bajado. ¿No? ¿O sí? No, sí, sí ha cascado una vez. En la zona del casque, que vamos a llamar a partir de ahora. Oh, mira, aquí hay un montón de semillas. Vale, me lo tengo que apuntar, para cuando necesite. Porque ya creo que en nuestro bosque cercano creo que ya no queda más que un poco. Vale, salimos de esta zona, entramos en las praderas rojas, perfecto. Deberíamos empezar a ir un poco hacia el este, yo creo, ¿eh? Lo que pasa es que identificar las dunas es un poco complicado. Porque, bueno, realmente la zona del este no son las dunas, son las montañas, se supone. Vale, esto ya serían dunas, se supone. Yo creo que esto ya son. No, esto ya serían las montañas, se supone. Porque al este están las montañas, no las dunas. Hostia, me están atacando ahora. Oh, no, le está atacando al otro bicho, yo creo. Se están atacando entre ellos. Vale, vamos a intentar abrir esto, ¿vale? Ábrete. Lo está abriendo un poco mal, pero no pasa nada. A ver. Creo que aquí he entrado, ¿eh? Creo que aquí ya he entrado. No estoy seguro, pero creo que sí. ¡Uy, no he comido! ¡Ah! No he comido. Sería imbécil. Ah, sí, aquí ya entré. Sí, de hecho entré hace poco, además. No sé si en el anterior o en el anterior. Vale, estamos yendo hacia el norte. Deberíamos ir un poco hacia el. En serio, tío. En serio. En serio, te me has tenido que poner aquí. Madre que te parió. Lo que tiene que hacer uno, ¿eh? Vale, estas son las montañas, ¿verdad? O a partir de aquí deberían estar. Las montañas deberían ser, pues eso, como montañas, digo yo. ¡Oh! Trozo del Cíclops. ¡Oh! Y tenemos una cajita ahí, ¿eh? Ojito al dato. A ver. Puente del Cíclops. Vale, con este serían dos los que tengo ya. Perfecto. Aquí no parece que haya mucha fauna, lo cual mola bastante. A ver, transmisor de. ¡Oh! Esto puede venirnos tope de guay. Porque podemos poner los generadores termales en un lado y traspasarlos con estos cables. ¡Oh, perfecto! ¡Ah, mira! ¡Ah, pues solo era uno! Pues mucho mejor. Muchísimo mejor. ¡Ay, que no tira esto! ¡Ay, dale! Gracias, señora. A ver, y aquí entramos en zona peligrosa, pero nos tenemos que arriesgar, ¿eh? Pero joder, las montañas deberían estar arriba. Vale, ese es el tiburón. ¡Oh! ¡Las islas! ¡Estas son las islas flotantes! Aquí puede estar la estación de modificación y el rifle de éxtasis. Y aquí no debería haber. No debería estar nuestro colega al cuernos. Y no tengo balizas, sigo sin haber cogido balizas, que soy gilipollas. Que soy tontísimo, coño. Vale, la última vez me costó bastante encontrarlo, ¿eh? Porque había muy poquitas cajitas. Voy a guardar. Ahora no se me olvida. Que no quiero perderlo. A ver. ¡Oh! ¿En serio? ¡Oh, puta madre! ¡Puta madre! Aquí puede haber cositas ricas. Aquí puede haber cositas chulas, chulas. Vale. A ver, ¿por dónde entramos? Por aquí. Es que estamos prácticamente al lado, tío. Y eso mola mucho. Vale, tenemos una entrada de vehículos, pero esas no se pueden abrir. Ah, mira, por aquí. Por aquí podemos ir. Uy, estamos en el límite, tío. ¡Qué buena! Mola mucho esta zona, ¿eh? Erosion Pattern, además se suspenden. Flote de. Vale, me está diciendo. ¿Por qué están flotando? Por los bichos esos que tienen debajo. Las masas, dice. Aunque se supone que son seres vivos, yo creo. En algún lado lo he visto. Vale, a ver. ¿Quién se viene conmigo? ¡Oh! ¿Qué se. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cañón propulsor! ¡Uno de dos, mierda! ¿Otro? ¿Otro porfis? ¿Porfis? ¿Otro porfis? ¡Oh! ¡Rifle de éxtasis! ¡Vámonos! ¡Estamos armados, tío! Armados, por fin. Por fin armados. ¡Oh! ¡Rifle de éxtasis! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Vale, tenemos el rifle de éxtasis. Me faltaría el otro. Que no lo veo ahora mismo. Vale, vamos a respirar. Y de hecho, un segundo. Volvemos porque me da miedo que casque la OBS ahora.
Así que lo paramos y luego ya lo juntaré cuando renderice. Déjame en paz. Compañero, déjame. ¡Pero que me quieres dejar de empujar! ¡Coño! ¡Qué tío más pesado! Vale. Dejamos aquí otra vez. Ay, lo que pasa es que ahora yo no sé cuánto llevamos grabado. No me había dado cuenta de eso. Un pequeño fallo. No pasa nada. Aquí debería haber otro, a lo mejor, dentro de una de estas cajitas. No, tío, rifle de éxtasis no. Sí, rifle de éxtasis. Vale, en otra cajita, a lo mejor. A lo mejor. No, en este lado, por lo menos, no. Por aquí. No, más rifle de éxtasis. ¿En serio, tío? No. Sí, a tres. Tengo una paloma en la ventana. La estoy escuchando hacer glu glu. Me está diciendo, ¿qué leches es eso? Y es una paloma que está en la ventana. A ver, dime por favor, uno más, tío. Rifle de éxtasis, me cago en el rifle de éxtasis. Hombre, mola mucho, el rifle de éxtasis. Mola mucho y más tenerlo, pero ahora mismo como que no me interesaba demasiado. Bueno, podemos volver. Es que claro, no lo voy a poder marcar. Pero bueno, es bastante sencillo de encontrar, ¿eh? O sea, no tiene mucha pérdida, la verdad. Más. ¡Eh, oye, escale! ¡Ay, está tapado! ¡Qué hijo puta! Vale, nada más por aquí. Igual hay otra entrada por el otro lado. Vamos a investigar. Porque por aquí se supone que puedo entrar. O sea, que puedo seguir si tuviese el soldador. Pero no tengo el soldador. ¡Eh, por aquí! Rifle de estasis. Vale, por aquí afuera puede estar también, ¿eh? Vamos a echar un vistazo entonces. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, buena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Aquí está nuestro colega! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que haya un propulsor! ¡Oh, sí! ¡Por fin, tío! Ya vamos a poder cazar tranquilamente. Aunque ya no nos hace mucha falta ahora. Las cosas como son. Pero, coño, nunca está de más tener la posibilidad. ¡Oh, por aquí! ¡Uy! Tiene buena pinta eso, ¿eh? Tiene buena pinta. A ver. ¿Y por allí? Ah, no son cajas, vale. Esto tiene muy buena pinta. Vamos allá. Vamos a... ¡No! ¡Ah! ¡No puedo! ¿En serio no puedo? Ah, sí, sí que puedo, sí. La puta es que ahora igual no puedo salir. Me da miedo ahora no poder salir. Vale, ah, por aquí es por donde hubiese accedido. Va, tenemos un foco de mierda. Ahí tenemos una... A ver. Es que puede estar la estación de modificación. No la de vehículos, pero igual sí la de armas. Y eso, pues... ¡Oh! ¿Qué es esto? Fragmento de motor, vaya mierda. La puta es que ahora no sé cómo voy a salir, ¿eh? A ver, fragmento de motor, algo más. Vamos a ir rápidos. Tenemos una puerta aquí, igual salimos, ¡Maceta 3! Esto tarda mucho, tío. ¡Uf! Me está entrando un poco el canguelo, de ahogarme. No me quiero ahogar por nada del mundo ahora. Bueno, no me importaría, o sea, que no tenemos nada interesante. Propulsor, nada. Uy, cuidado con eso. A ver, venga, va. Dime que salimos fuera. Que ahora volver atrás. ¡Hostia puta! ¡No! Ah, sí, sí, salimos. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah, vale, no, me daba para investigar al tipo, al bicho. Vale, pues vamos a pirarnos. Aquí no hay nada más interesante. Adiós. ¿Dónde está el Simoth? Allí. Uf, ha anochecido, ¿eh? Cago en la puta, no se ve nada. Vale. Esto de que anden botando los iconos no me mola nada. Vale. Vale, vale, pues ha sido bastante productivo, ¿eh? Tenemos las dos armas... Van con batería, pero bueno, no pasa nada. Me gustaría encontrar ya la estación de modificación. Yo eso sería media vida. La estación de modificación de armas. Y si fuese la de vehículos, pues mucho mejor. Porque me ahorraría el tema de la seguridad y lo de exploración un huevo. Pero bueno, aquí estamos en las islas flotantes y tenemos lo que realmente hay en las islas flotantes, que son las armas. Y yo creo, yo sigo creyendo que aquí debe haber más, ¿eh? Más, debe estar la estación de modificación por aquí. Creo yo, la de las armas, aletas, el cuchillo y demás. Pero de momento estamos. A ver, ¿y dónde está esto? A ver, ¿dónde está? Allí. No, estos son los arbolsetas. O sea, está justo, justo al norte. Justo, justo. Bueno, justo, justo al norte, al noreste un poquito. Si vinimos desde allí. Vale, vamos a volver. Vale, esto no debería poder perderlo. Para el siguiente capítulo voy a pillar un montón de cobre para hacer alambre de cobre y con el titanio, que titanio creo que lleva. Me voy a hacer unas cuatro balizas, ¿vale? El cobre es muy sencillo de pillar, ya sabéis, que hay en por al lado tenemos un montón. Tenemos además... Ay, que me pica.
Tenemos además un túnel al lado. Hostia, espérate. No, ¡ay, qué coño, qué susto! Vale, tenemos al lado uno de esos túneles que comenté, un túnel de coral, que por fuera del túnel hay piedras y por dentro también hay un huevo de piedra. Si no hay nada, o sea, es liso el túnel, pero con un montón de piedras. Entonces se ven un huevo y son todo piedras calizas, lógicamente. Así que ahí tiene que haber un montón de cobre. Que ya cogí algunos, de hecho. De hecho tengo cobre. Tengo cobre ahí almacenado. Podría haber hecho por lo menos una baliza. Bueno, no creo que... Hostia, te acabas de meter en la piedra, colega. Te he visto, ¿eh? Vale, no creo que lo pierdas. Bastante sencillo de encontrar. Es ir al norte, al noreste un pelín. Y lo tendríamos que encontrar fácil, fácil. Aunque está un pelín lejos, ¿eh? Uy, uy, que me choco, que me choco. Me choqué. Me choqué. Vale, pero no tiene pérdida, ¿eh? Prácticamente no tiene pérdida. Vamos a ir a la estación. O sea, vamos a ir a la base. Vamos a ver qué es lo que requiere. Las armas. Y para el siguiente capítulo las construimos. Y listo. Y ya estaríamos a tope. Por lo menos para defendernos si no salimos del Seamoth. El rifle de éstasis es totalmente necesario para ello. Que es lo primero que vamos a hacer, de hecho. Esto es para adelante, sí. Que ya no me acordaba. A ver, ¿qué me cuentas, compañero? Quite que hablo de avanzado. En serio, tío, me estás pidiendo plata. Bueno, es uno de plata solo, pero no está mal. Dos, kit de cableado. Bueno, el cañón de propulsión ahora mismo no me interesa. ¿Cañón de propulsión? Ah, o sea que el cañón este... El primero es el de empujar. Yo pensaba que el primero era el de atraer. Usa la gravedad para atraer y empujar objetos. Ya, pero igual lo han cambiado y ahora sirve para las dos cosas. Pudiera ser, ¿eh? Voy a comer, por cierto. No quería hacerlo así, pero... ¡Ay, voy a guardar, que no he guardado! ¡No, no! ¡Hostia puta, qué susto! Pensaba que se había cascado justo al guardar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, esto creo que se va a quedar así de por vida, tiene pinta, ¿eh? ¿Si cambio? Sí, sigue igual. Vaya basura, tío. Puente del Cíclops, plano del Cíclops. Vale, esos son los que tengo a medias. ¿Me salen planos que no tengo? ¿O no? Aquí solo me salen los que tengo. Mesa de bar, sí, me salen solo los que tengo. Álbum de fotos, banco de datos. Vale, plantamos. Perfecto. Vale. Vale, pues listo. En el próximo capítulo vamos... Bueno, de hecho vamos a hacer ahora el rifle de estasis, yo creo. Y no tengo plata, tío. Me queda uno de plata, creo. Me queda uno de plata, macho. Vaya, es que no se ve nada. Con uno de plata, ¿y qué más era? ¿El chip de ordenador? Y luego dos de oro, cuarzo y mineral de placa de coral. Vamos a hacerlo en un momento. Vamos a hacerlo en un momentí. ¡Ay! Ah, pillé toda la placa de aquí. A ver si este me da dos. No, este me da uno. Por el otro lado hay. Más o menos. Aquí tenemos. A ver. Dame. Ahí está, perfecto. Vámonos aquí. Wow. Vale, con esto. Con uno de cuarzo que tengo por aquí. Y dos de oro. Que es... ¡Oh! No me queda más oro. Tendría que buscar plata y oro. Apenas nada, ¿sabes? Joder, pues voy a hacer. Primero voy a hacer el rifle de éstasis, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí. Chip de ordenador. Con eso hacemos el kit de cableado avanzado. Vaya putada quedarme sin oro ahora. Bueno, ahí va salto. En la zona de. Del gran arrecife ahí va salto. O sea que guay. Esto que requería alambre de cobre y titanio. Vale, pues eso me lo voy a apuntar para el siguiente. Vámonos. Oh, sí. Por fin, tío. Por fin el puñetero rifle de esta. Si lo voy a poner en el este. Oh, mira esto. Mira esto, qué riquiño. A ver. Cuanto más apretabas, más cargaba. Y 5%. Cada tiro cargado es un 5%. Y requiere baterías. O sea, como tenemos cargador de baterías, no me importa. Esto para cazar también va muy bien, ¿eh? Vale, vale. Es que esto nos puede salvar muchísimo. O sea, si cazamos un Reaper o lo que sea, o cuando bajamos, que era lo que yo hacía antes, cargaba una bola de estas, te metías dentro y ya escaneabas tranquilamente lo que quisieses, porque el que intenta entrar se queda parado.
lo cual es maravilloso. Y de hecho, así como para terminar el capítulo en plan guay, tengo los dos, vamos a matar al hijo puta que está por aquí, que me cogió las cámaras, que me volvía loco, igual ya no está, ¿eh? ¡Oye, ahí, ahí! ¡Oh, tenemos ahí más semillas! Perfecto, míralo, aquí está. Ven aquí. Ven aquí, guapo. Ven aquí. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, acechante? ¿Ahora qué? ¡Ahora qué, muérete! Ahora, pesado, que eres un pesado. Se puede morir. Murió. ¡Hala! ¡Eh! Que sí, ¡hostia! Que sigue haciendo mierdas. No se puede morir. ¿Ahora solo se puede desmayar o qué? ¿O se ha bugueado? A lo mejor se ha bugueado, ¿eh? Si le sigo dando. Bah, no grita. Está muerto. ¡Hala! Por pesado. Y encima te voy a... ¡Oh! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Quita, cabrón! ¡Qué susto, coño! Como se despierte me voy a cagar, ¿eh? Porque va a venir a por mí de la misma. Me voy a quedar sin oxígeno al final. Por hacer el idiota. Vale. Acechante, pues mira, ya tenemos otro. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Tenemos ya el rifle, o sea que ya me siento más seguro. Lo próximo, el próximo objetivo, la estación de modificación. No sé si en las islas flotantes estará, creo que no. Pero si no, vamos a ir poniendo balizas y ya nos empezaremos a orientarnos en el mapa de Subnautica. Así que, lo dicho, lo dejamos por aquí y como siempre, mañana más y mejor. Venga, chavales.